Amigas y amigos de XFM, continuamos. Yo soy Pollo Cervantes, cubriendo a mi querido Jesse Cervantes. Y de verdad es que es un gustazo tener a grandes personalidades, figuras del rock. El día de hoy en este set tenemos una entrevista muy, muy especial con una propuesta interesante, una propuesta que tienen que escuchar. Está con nosotros Rubén, está también Rafa Miranda, está Rafa Costa, está El Gato, está Choco, están los Cacomixles con nosotros, señoras y señores. Cristian Cacomixle, que viene con todo el outfit, mi querido Cristian Cacomixle. No es outfit, es así. Ah, no, bueno. O sea, así nació. Nos en las calles de la Ciudad de México. Muy bien. Y lo adoptamos. Vieron la colita de fuera y dijeron, ¿qué es ese espécimen que toca la bataca? Mi querido Rubén, ¿cómo están? Estamos muy contentos, ¿aquí o así normal? Aquí al micro. Sí, pues estamos muy contentos porque, bueno, llevamos más o menos 2 años trabajando, reuniéndonos, este grupo de amigos, con la intención, pues, de honrar nuestras raíces del rock and roll y tocarlo y disfrutar. Y, bueno, pues somos compañeros de la música que hemos estado en ella durante muchísimos años, pues Rafa Costa es el miembro así maestro. Maestrazo, igualmente Rafa Miranda, pues de los Locos del Ritmo, de los Slippers así nomás, el Gato Rockabilly, pues de los Gatos Rockabillys, Choco Cizaña, de la Cizaña, y bueno, Cristian Cacomixle, de las calles de la Ciudad de México. Eso, muy bien. Oigan, la verdad es que es una gran propuesta, es una propuesta muy interesante que le traemos hoy a todos los radioescuchas de XFM, porque entiendo mucho la intención de Cacomixle, es regresar a este rock clásico, ¿no? Regresar al rock de los 60s, al rock de los 70s, con una propuesta diferente, llena de experiencia, como podrán ver todos ustedes, ¿no? En donde hay rockabilly, rock y mucha mezcla, ¿no? Sí, si quieres preguntarle a alguien más. ¿Cómo les parece este gran regreso de pues ahora sí que de tener el rock exquisito, ¿no? El rock clásico. ¿Qué te puedo decir? Excelente con todos estos compañeros, mi tocayo aquí, pues regresamos a lo que tanto amamos, que es el rock and roll, nada más. Buenísimo. Y ahora, pues acaba de salir el nuevo sencillo que ya está en todas las plataformas, mi querido Gato, la Bota, ¿no? Botas, y estas botas son para rockear. Muchachos, por favor, a toda la familia en el YouTube, píquenle y píquenle en las plataformas digitales, escuchen nuestra rola. Ya vamos para varios escuchas. Un aplauso para los Cacomixles. Que por favor, ya estamos, ya grandes, tenemos los Cacomixles. En 8 días que la rola está ya en las plataformas, ya tenemos banda que nos está escuchando. Entonces, muchísimas gracias a todos y síganos escuchando y avísenle a toda la familia. Totalmente. ¿Podemos escuchar la rola? Para que todos los radioescuchas de XFM, la gran cadena, se deleite con Botas aquí con los Cacomixles. Vamos a escucharla. Venga, los Cacomixles aquí en XFM. Deseamos que se pongan a bailar. Venga. Thank you.
me voy a ir a cotorrear. Los cacomixles, caray. Oigan, qué impresionante. De verdad es que suena maravilloso. Y es ese rock que tanto se extrañaba, el rock clásico, que no se debe perder nunca, ¿no? Qué rico. Pues sí, la verdad es que es como una ensalada así naturalita, así donde puedes disfrutar de la lechuga, del jitomate, de la cebolla, así sin mayor aderezo más lo que es, ¿no? Cada uno de los instrumentos, cómo suenan, cómo están siendo tocados, por supuesto. Y pues ese es el disfrute de los cacomixles, a bailar, muchachos. Eso, como debe de ser, muy bien. Oigan, miren, les mandan saludos de Michoacán, de Tabasco, Monterrey, León, Aguascalientes, Tijuana, Guadalajara, acá de la Roma, de la Ciudad de México. Impresionante. Qué chingón, ojalá que podamos ir pronto a tocar cerca de esas ciudades. Que bueno, es el plan, ¿no? Ahorita tenemos este sencillo de Botas, se vienen más canciones en este nuevo EP, ¿no? Así es, y pues muchas sorpresas, no nada más tenemos este EP, ya estamos preparando otros dos más, y pues darle todo el cariño a toda la banda rock and rollera, a toda la familia, que aparte de que nosotros estamos disfrutando tanto este proyecto que nos ha traído muchas alegrías, y onda espiritual también, ¿no? Por del rock and roll. Queremos compartirlo con todo el pueblo. Qué maravilla, la verdad es que estamos muy contentos de cerrar la semana, cerrar este viernes con buena música, con esta propuesta musical que está increíble. ¿Podemos escuchar otra rola? Yeah. No, hombre, sería genial. Muchas gracias. Los Cacomixles aquí en XFM. Gracias a ustedes. Vamos a tocar esta canción que se llama No Tengo Hogar. No tengo yo. Yeah.
de cerrar la semana. Qué buena forma de rockear y prepararnos para ya disfrutar del fin de semana. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Yo no me puedo despedir sin antes. Quiero preguntarle también a mi querido Rafa Costa, ¿cómo vives tú el rock, mi Rafa? ¿Y cómo se transmite? Lo que vemos hoy con los Cacomixles es maravilloso, es impresionante. Y todo esto que están ustedes proyectando se transmite a la gente, nos llenan de energía bien cañón. Bueno, mira, la vida es cíclica y el rock and roll es parte de la vida. Y el rock and roll va y viene. El rock and roll, más que ser un ritmo, es una forma de vida. Cuando salió el rock and roll, por primera vez la gente joven tuvo una forma de expresarse, expresar su mundo. No nada más es la música. Entonces, mientras haya gente joven, va a haber rock and roll. Y como ya le dimos la vuelta al círculo, pues está regresando el rock and roll. Tuve la fortuna de que nos reunimos, por algo pasó todo esto. Y bueno, le estamos echando todas las ganas y ojalá que la gente joven escuche rock and roll y sepa que el rock and roll, más que un ritmo musical, es una forma de expresarse de la gente joven. Y mientras exista la gente joven, va a haber rock and roll, así que todavía hay rock and roll para un buen rato. Yeah. Totalmente, que así sea, amén a eso. Y el rock siempre vive, ¿no? Así es, el rock siempre vive y vivirá. Así que escúchenlo. Escúchenlo, escuchen a los Cacomixles en todas las plataformas, porque de verdad es una propuesta bastante interesante. Gracias a todos, gracias Rubén. No, gracias a ustedes, bien, bien contentos, agradecidos de poder estar aquí, tocar un poco de música para la gente que los escucha, su auditorio, deseando que lo hayan disfrutado y eso, que nos apoyen. No, hombre, con mucho gusto. Esperemos tenerlos pronto en fechas para ir a verlos tocar en vivo, que es maravilloso, es un deleite. Muchas gracias también, mi querido Rafa Miranda, Cris, Choco, mi querido Rafa Costa. Gracias, mi querido Gato. Gracias, gracias a los Cacomixles por haber estado acá con nosotros. ¡Que viva el rock, señoras y señores! Porque el rock es para toda la vida y siempre se mantendrá. Continuamos aquí en XFM.